le habilitaban, no sé, vamos. Marzo, abril, dentro de 2 meses van a habilitar el pueblo. Ah, mira, usted no sabía. Yo había escuchado en la memoria de balance que van todos los años, el arquitecto Mache, a decir que esto que faltaba en terminar, que en 2-3 días lo terminaba. Colocaba. Sí, lo dijo en la asamblea. Y la acá no va. Y la parte acá está terminada. Parece que sí. Qué bueno. ¿Qué estadio, qué cancha tenemos? Que tiene para que no se para que algún mongólico no se pique ahí, no se pase. La ponían en el ángulo, la ponían en el ángulo, no erró nunca un penal. Yo tengo una foto de Atilio García, yo fui con Atilio García y Zapirán en la huelga de jugadores. Fue un partido amistoso, el combinado uruguayo y el combinado argentino, a beneficio de los jugadores de acá. Y yo, Atilio García y Zapirán, y tengo fotos en casa con él. ¿Entendés? Y ya lo que estuve sentado una vez yo, okay. En la plaza como el Zorro, que había una guata ahí, no sé qué está todavía, con Leguizamo, estuve sentado. Y otra vez con Pití Castellano allá en Yaguarón y La Paz, por ahí, fuimos a una el retorno de la Miche, le decían ahí. O sea que entramos nosotros y estaban tocando los guitarristas. Y cuando vino al Pintín Castellano empezaron a tocar la puñalada, ¿verdad? Porque fue el que... Fíjate que si tendré historias. ¿Y cuántos y años a los periodistas de acá. Te dicen cualquier disparate y nunca vieron nada, vos. ¿Y cuántos años socios tenés? 75 había cumplido. Será. Y a mi nieto lo hizo a los 10 minutos lo nací, lo hizo de la ciudad. Ahora cumple 30 años de hoy. ¿Tu nieto? Mi nieto. Ninja Nacional, claro.
Vamos a ver si... se acomoda.